¿Sabías que la mayor parte de tus sufrimientos no provienen del exterior? Tus malos pensamientos, tus decisiones equivocadas, dejan a menudo un sabor amargo en tu interior. Y eso provoca que tu conciencia se convierta en esa espina punzante que no te da tranquilidad de día ni de noche. Busquemos en la Biblia, ¿cómo podemos hacer para encontrar paz a pesar de los errores y equivocaciones que cometemos en nuestra cotidianidad? No se vayan, quédense con nosotros, estamos por empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio para el crecimiento espiritual. En cada programa hemos tenido invitados de diferentes partes del norte de México. Y este programa no es la excepción. Hemos invitado a un amigo que vive en el estado de Baja California Sur. Me refiero al pastor José Luis Gallegos. Pastor Gallegos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en este espacio espiritual. Con mucho gusto, pastor. Hemos aceptado esta invitación para poder conversar de un tema muy importante en la Biblia. Excelente. Estamos muy contentos. Pastor, generalmente cuando iniciamos un programa como este, lo hacemos pidiendo la bendición de Dios.
Así de que me encantaría si nos puedes dirigir con una palabra de oración. Claro que sí, con mucho gusto, pastor. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta ocasión en la cual hemos de estudiar tu palabra, no queremos hacerlo bajo nuestro entendimiento, sino queremos hacerlo guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a encontrar, a redescubrir lo que hay en tu palabra y rogamos que nos acompañes durante esta conversación. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, pastor, estamos listos. Entonces, pues vayamos a la primera pregunta de este espacio de conversación. ¿Qué es el arrepentimiento según la Biblia, pastor Gallegos? Busquemos en la Biblia, pastor, qué es lo que tiene para decirnos acerca de este importante tema. Y hay un texto que nos puede poner en base y avanzar en ver y descubrir lo que la Biblia tiene acerca de este tema. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice mi Biblia: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa, pastor Juan David, que el arrepentimiento es un cambio en nuestra mente que produce el Espíritu Santo. No proviene de parte de nosotros, seres humanos, sino que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dice que estamos mal, que estamos equivocados, y busca la manera en la cual nosotros hagamos un cambio radical en nuestras vidas. En otras palabras, cuando una persona se da cuenta que está equivocada, no es porque tenga una conciencia moral, no es porque sea buena gente, sino porque el Espíritu Santo ha intervenido en su vida y le ha hecho que se percate de que está equivocado, de que está mal, de que está en el error. En otras palabras, nadie por sí mismo podría darse cuenta de su error a menos que el Espíritu Santo se lo haga sentir. Eso es lo que quiere decir el pasaje bíblico, según lo que vemos, pastor. Eso es lo que quiere decir, pastor, y eso es sumamente interesante porque Dios busca al ser humano que pueda cambiar sus caminos y produce en él el deseo del arrepentimiento. Mira, tengo una cita más. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Muy bien, vayamos allá. Dice la Biblia: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre no lo hacemos nosotros, sino que proviene de Dios. Eso es el arrepentimiento. En otras palabras, cuando una persona por alguna razón no acepta su error, no acepta su equivocación, es porque no ha tenido apertura para que el Espíritu Santo le muestre, le enseñe, lo conduzca y le haga sentir de que está mal. Por eso, bueno, ahora recuerdo lo que decía mi abuela, ¿no? Cuando ella mencionaba: ay, voy a orar para que esta señora acepte que está equivocada, para que esta señora se dé cuenta que no está yendo por el camino correcto. Quiere decir que mi abuelita conocía lo que la Biblia dice y de alguna manera ella estaba interesada en que su vecina, su amiga, pudiese ser sensible a la influencia del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que la Escritura está diciendo es que para que una persona reconozca su error, necesita tener sensibilidad frente a la intervención del Espíritu Santo. Es correcto, pastor. Definitivamente. Vamos al Espíritu Santo. Sin él no hay una obra de arrepentimiento en nosotros, los seres humanos. Bueno, y cuando una persona entonces reconoce su error, evidentemente esto le motiva a tomar una decisión. Si quiere continuar por el camino equivocado o si quiere tener un cambio, si quiere una renovación, de la cual habla aquí la Escritura, ¿no? Esa renovación, ese cambio, esa transformación. En otras palabras, el Espíritu Santo no solamente nos hace sentir que estamos equivocados, sino que también produce, o mejor dicho, nos ayuda para entrar en ese punto de partida para la transformación, para el cambio, para ese giro que tenemos que hacer si queremos enmendar el error. Sí, muy cierto, pastor. El Espíritu Santo es el agente especial que ayuda a los seres humanos a darse cuenta del error. Sin él, no nos daríamos cuenta por nosotros mismos y seguiríamos viviendo una vida de pecado. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos dice:
estamos equivocados, hay que hacer un cambio, necesitas mejorar, necesitas cambiar radicalmente el camino que llevabas, que sin duda la palabra de Dios nos dice que su fin es camino de muerte, pero a través del Espíritu Santo Dios nos llama y nos dice, arrepiéntete, no es por allí, no le busques más por allí, yo no quiero que tú te pierdas y por eso quiero que tú te arrepientes. Muy bien, excelente. Ahora, cuando una persona no logra reconocer que está equivocado, una persona no reconoce que está en el error, yo creo que esto es lo que en algunas ocasiones le llamamos el entrar en el sentimiento de culpa. Cuando una persona no logra entrar en ese punto de partida para la transformación, para el cambio, empieza a albergar eso que todos definimos, ¿verdad? Sociológicamente como la culpa, ¿no? Ay, no me siento bien, y por aquí y allá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O mejor dicho, ¿qué es lo que produce ese sentimiento de culpa? Claro que sí, pastor. Vayamos pues a la palabra de nuestro Dios. Hay un texto sumamente claro que nos dice la respuesta a esta pregunta que nos ha realizado. Se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 37 y 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice mi Biblia, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro entonces les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Damos la respuesta, pastor. ¿Cómo nos liberamos del sentimiento de la culpa? En primer lugar hay que arrepentirnos y después hay que bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo. Es correcto. Es decir, el arrepentimiento es la antesala para desalojar a la culpa. Y aparte, si queremos obtener el perdón a nuestros pecados, es necesario nacer de nuevo. Es decir, esto está íntimamente relacionado, lo uno con lo otro. Ese es el camino entonces para liberarnos de la culpa. En otras palabras, si alguien en esta ocasión que nos está escuchando y que se siente culpable, pues aquí está la receta. La Biblia tiene aquí el secreto para que tú puedas liberarte del sentimiento de culpa. Apreciado pastor, qué extraordinario lo que hemos aprendido en esta ocasión. Creo que la Biblia ha sido categórica, ha sido puntual y ha dejado claro en nuestra mente la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante porque es un escenario en el cual nosotros podemos liberarnos de la culpa y es el punto de partida también para una renovación espiritual. Así de que alabamos al Señor por la claridad de su palabra. Pastor, tenemos que ir a una pausa. Así que no te muevas, ya vamos a regresar para continuar conversando. Amigos, quiero dejar una pregunta para ustedes, de tal manera que nos puedas compartir tus reacciones frente al interrogante que vamos a dejar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es lo mismo arrepentimiento que remordimiento? Déjanos saber tu comentario. En breve regresamos. No se vayan. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Abraham es el primer profeta que se nombra en la Biblia. ¿Te gustaría saber más acerca de su interesante vida? Te invito a que leas Génesis 27. Los profetas han sido una parte fundamental en el plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Gracias a ellos podemos conocer a un Dios de bondad, de amor, de poder y gracia. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta para que ustedes la analizaran y nos dejaran ver sus comentarios. La pregunta consistía en ver si había una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y saben, esto me hizo recordar a un personaje bíblico, me hizo recordar a Judas. ¿Recuerdan ustedes cuando Judas vendió al Señor Jesucristo? Dice que después de esto, Judas sintió que se había equivocado. Pero saben, lo que él experimentó no fue arrepentimiento. Lo que él experimentó fue remordimiento. Él sentía dolor
no por el error cometido, sino por las consecuencias que conllevaba el error que había cometido. Ahí encontramos nosotros una gran diferencia entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento es sentir dolor por el error, por la equivocación, pero remordimiento es sentir temor por las consecuencias del error cometido. Ah, mis apreciados, si en algún momento tú has tenido miedo por las consecuencias que conllevan alguna mala decisión o algún error cometido, lo que tú has experimentado es remordimiento. Pero cuando tú sientes dolor por el error cometido, por el daño que has causado al decidir de manera equivocada, entonces eso significa que estás experimentando arrepentimiento. Qué importante es saber la diferencia entre estos dos conceptos. Así de que, bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos aquí al Pastor Gallegos, quien está listo para entrar a la segunda parte de esta conversación. Acompáñenos. Pastor Gallegos, estamos de vuelta. Estamos aquí para continuar conversando de este tema tan importante y tan trascendente para la salvación de la raza humana. Vamos a seguir entonces, Pastor. ¿Y qué te parece si lo hacemos con una pregunta? A veces se nos hace un poco difícil experimentar el arrepentimiento. Y esto nos lleva a esta interrogante. ¿Cómo superar la imposibilidad humana para arrepentirnos? Es que arrepentirnos, como tú mencionaste, es algo que no es fácil, ¿no? O sea, para arrepentirnos primero tenemos que reconocer que estamos equivocados. Ahora, ¿cómo superar la imposibilidad humana para arrepentirnos? Ayúdanos, Pastor. Busquemos en la Biblia, Pastor, busquemos ahí en la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros. Y tengo un texto muy especial para esta pregunta que has formulado. Okay. La encontramos también en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo número 31. Ahí encontramos esta respuesta. Hechos 5, 31. A este, está hablando de Jesús, así es. Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Como hemos estado conversando en esta ocasión, Pastor Juan David, hemos visto lo que es el arrepentimiento, qué produce el arrepentimiento, cómo superar lo que produce ese sentimiento de culpa. Y vemos, y quizás alguno de nuestros oyentes se pueda estar preguntando, y humanamente es imposible superar eso. La Biblia nos acaba de decir en Hechos 5:31 que quien nos ayuda a superar esa imposibilidad humana es Cristo Jesús, porque nos da a nosotros arrepentimiento, y no solamente eso, Pastor, sino también perdón por nuestros pecados. Eso es maravilloso, asombroso, grande, maravilloso, un Dios que da a su Hijo unigénito para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. En otras palabras, si alguien no ha entrado en el escenario del arrepentimiento, pues lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le otorgue el arrepentimiento, porque aquí es claro la Escritura, Pastor, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y luego dice, para dar a Israel arrepentimiento. Es decir, Él fue el que otorgó a su pueblo el arrepentimiento. Y todo aquel que desee experimentar el arrepentimiento, pues pídaselo al Señor, porque Él es el único que lo puede otorgar. Y Él siempre nos da más de lo que pedimos, ¿no? A lo mejor nosotros vamos pidiéndole, Señor, danos arrepentimiento, por favor. Y dice, está bien, le voy a dar arrepentimiento, pero de pilón le voy a dar el perdón a sus pecados. Es decir, vinieron por uno, le doy dos. Al dos por uno. Está de promoción el Señor. Eso es, tenemos un Dios así de bueno, de maravilloso, que no solamente resuelve un problema, sino que aparte nos cubre más con su gracia y nos da perdón a nuestros pecados. Bueno, esto habla entonces de un Dios generoso. Un Dios que la verdad no se limita para otorgar bendiciones a sus hijos. Y esto es algo fabuloso, porque nosotros los seres humanos somos muy calculadores, ¿no? Siempre estamos midiéndonos hasta dónde podemos ir y queriendo sacar ventaja, porque no nos gusta perder. Pero el Señor, Él no tiene límites, Él es generoso, Él nos da bendiciones hasta que sobreabunde. Así que gracias a Dios
por ese don inefable de su Hijo Jesucristo, quien es el único o es el conducto a través del cual nosotros podemos recibir el arrepentimiento. Extraordinario, Pastor Gallegos. Pues sigamos, vamos a avanzar porque esto está muy interesante y yo estoy seguro que todavía hay cosas que tenemos por abordar. Ahora, ya sabemos entonces cómo superar la imposibilidad humana para arrepentirnos. Ahora, ¿qué debemos hacer, Pastor Gallegos, cuando Dios llama a nuestro corazón? Es decir, cuando Él toca nuestra vida para llamarnos al arrepentimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia al respecto, Pastor? Claro, Hebreos 3, 7 y 8 nos va a dar la respuesta a este interrogante. Me gustaría invitarles, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahí encontramos la respuesta. Pastor, perdón que te interrumpa, ¿sabes? Hay algo que me gusta, que cada vez que te hago una pregunta, me respondes con un texto bíblico. Eso quiere decir que tú no eres el que tiene las respuestas. Las respuestas las tiene la Biblia. Y sabes, eso le da contundencia a lo que estamos conversando. Gracias, gracias, porque esto es muy importante y quería decírtelo. Entonces vamos a Hebreos 3, 7 y 8, ¿verdad? Y claro que sí, Hebreos 3, 7 y 8 dice, correcto, en mi Biblia: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este pasaje que acabamos de leer, Pastor Juan David, nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la respuesta. ¿Qué debemos hacer cuando Dios llama a nuestro corazón? No hay que endurecerlo, no hay que cerrarlo, no hay que endurecerlo, porque si no nos vamos a perder la oportunidad maravillosa de encontrar el perdón y el arrepentimiento en nuestras vidas. No hay que endurecer vuestros corazones. En otras palabras, lo que el texto bíblico está diciendo es que cuando Dios toca nuestro corazón, nosotros tenemos que tener apertura para que su Espíritu intervenga en nuestro favor. En otras palabras, tenemos que ser sensibles a la influencia del Espíritu Santo. No endurecerlo significaría entonces ser sensibles. Y, qué difícil es ser sensible cuando está de por medio el orgullo. ¿Sabes? Creo que el orgullo es uno de los obstáculos que imposibilita la manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros no queremos reconocer el error, cuando nosotros queremos cerrarnos, bloquearnos y decir, no, yo tengo la razón, yo no estoy mal, el que está mal es tú, estamos cerrando, estamos endureciendo nuestro corazón. Es lo que trato de percibir del pasaje que acabas de compartir con nosotros. En otras palabras, necesitamos ser sensibles. Así es, Pastor. Claro que sí. Y hay algo que me llama la atención aquí. En Hebreos dice, si oyereis hoy su voz. Quiere decir que el Señor todos los días está tratando, está buscando, está procurando conducirnos al arrepentimiento. Porque no dice mañana, ni dice pasado mañana, ni dice el próximo mes, ni el próximo año. Dice, si oyeres hoy su voz. En otras palabras, si leemos este pasaje todos los días, es un pasaje que se hace presente, que se hace actual, porque es diario. Hoy. Quiere decir que cada día el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Eso es asombroso de parte de nuestro Dios. En otro pasaje de la Escritura dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Y esto nos da una idea de lo que Dios hace todos los días buscando. Por eso es importante, Pastor, que seamos sensibles cuando escuchemos la voz de Dios hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, sobre todo, Pastor, porque si no nos arrepentimos y endurecemos nuestro corazón, pueden suceder cosas que no son muy agradables. Fíjate que este texto me hace recordar lo que dice Apocalipsis 3:20, que justamente habla también acerca del corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y habla también de oír la voz de Dios. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, si es sensible y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Extraordinario, Pastor. Creo que tenemos un Dios generoso, bondadoso y muy oportuno en buscar, en procurar al ser humano para que cada uno de nosotros podamos experimentar el verdadero arrepentimiento. Muy bien, Pastor, hemos llegado a la última pregunta de este programa. Y vamos a intentar que la Biblia una vez más nos dé la respuesta a la misma.
¿Qué sucede cuando nuestra dureza de corazón es permanente? Es decir, cuando nosotros manifestamos una actitud en donde se percibe una falta de sensibilidad, cuando nuestro corazón parece que todo el tiempo está duro, que no es flexible, ¿qué sucede entonces cuando nuestra dureza de corazón es permanente? La Biblia responde, pastor, y es muy triste lo que la Biblia responde. Mateo 12, 31 y 32. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Wow. En este pasaje, pastor, leemos que el Señor perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, pero hay algo que no perdona, y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa, pastor, más que el endurecimiento de nuestro corazón. Cada vez que el Señor nos busca y nos busca y nos sigue buscando, y nosotros como faraón en la Biblia cerramos nuestro corazón a decirle no, y nuestro orgullo puede más, dice la Biblia que eso es lo único que no puede ser perdonado. En otras palabras, cuando nosotros pecamos con conciencia, es decir, sabiendo que eso está mal, porque hay dos tipos de maneras de pecar. De manera inconsciente, es decir, cuando el pecado es accidental, no lo provocamos, no lo buscamos, sino que nuestra naturaleza humana nos traiciona y caemos. Ese es un tipo de pecado. Pero cuando sabemos que hay algo que está mal y a sabiendas lo hacemos, y lo hacemos ya tendencia, aunque el Señor nos dice, oye, eso está mal, no importa, yo sigo. Ahí es cuando entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que se menciona aquí como, vamos a decirlo así, como el pecado imperdonable, ¿no? La Biblia sí lo menciona, el pecado imperdonable, el rechazar constantemente a sabiendas, como acabas bien de mencionar, a sabiendas de que eso está mal y lo sigo haciendo, eso es imperdonable. Bueno, pastor, hemos llegado al final de este programa. ¿Quisieras en un minuto resumir lo que hemos conversado, darnos una conclusión? Claro que sí, pastor. Lo que acabamos de estudiar esta ocasión contigo ha sido un placer. Hemos visto lo que es el arrepentimiento, hemos analizado lo que produce el sentimiento de culpa, también cómo superamos a través de Jesús nuestra imposibilidad humana. Pero quiero quedarme con algo, pastor. Quiero decir algo. Dios es misericordioso, lo hemos visto, pero no tolera el pecado. Él nos da muchas clases de oportunidades y nos ofrece su ayuda para librarnos del mal. Dios no quiere nuestra perdición, pastor, como bien lo acabamos de ver, sino que quiere que nos arrepintamos de nuestros errores, cambiemos nuestro camino. Él nos llama al arrepentimiento, y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Pastor Gallegos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos conducido en la reflexión bíblica, encontrando todos esos textos que nos han dado claridad en relación a la importancia del arrepentimiento. Que Dios te siga bendiciendo. Amigos, también queremos agradecerles a ustedes porque han estado conectados, han estado pendientes de nuestra programación, y porque sabemos también que la bendición ha llegado hasta sus casas. Es posible que alguno de ustedes se pregunte, ¿pero cómo puedo yo sentir la necesidad de arrepentirme? Saben, nuestra naturaleza tiene la tendencia hacia el mal, y en nosotros no hay nada bueno. Pero hay una promesa bíblica que quiero compartir contigo. Está allí en Filipenses capítulo 2, versículo 13, y nota lo que dice: porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes? Dios es el que produce en tu corazón y en mi corazón el reconocer que estamos equivocados. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pidámosle que ponga en nuestro corazón esa sensibilidad y ese espíritu de reconocer que necesitamos de la intervención
de su poder. Si en esta hora tú quieres darle gracias a Dios por el don del arrepentimiento, quieres darle gracias a Dios por esta promesa que está aquí en su palabra, yo te invito para que juntos oremos y la reclamemos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites tomar decisiones. Y en esta hora estoy seguro que muchos de nuestros amigos y amigas están decidiendo pedir, reclamar la promesa de Filipenses 2:13 para que se pueda generar sensibilidad en sus corazones y ellos puedan aceptar el don del arrepentimiento como un regalo gratuito de parte de tu Hijo. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, tenemos una cita el próximo programa, así que les esperamos aquí en su espacio Busquemos en la Biblia. El Señor les acompañe. Hasta la próxima. Te guardará, si caído estás, te sostendrá.